Bueno, buenos días a todos. Hoy en, bueno, analizando la apertura del mercado americano, luego de una semana que tuvimos, bueno, la semana pasada con muchísima volatilidad, con muchísimos datos importantes. Comenzamos entonces con nuestra bitácora de trading. Solo quería recomendarles nuestro Instagram en arroba fpmarketslatam, allí para que mantengan informados. Estamos subiendo información de calidad, el cierre de Buenos Días Nueva York, por ejemplo, cómo abre Nueva York, cómo abre, cómo cierra Europa. También tenemos pues nuestro cuarto de mercado, que es muy muy interesante nuestro cuarto de mercado, noticias muy importantes. La Reserva Federal y el Banco de Inglaterra decidirán sus tipos de interés. Se espera que todos mantengan las tasas sin cambios. Además, nóminas no agrícolas el día viernes. Opera un broker regulado, FP Markets. Son 15 segundos apenas de algún dato muy relevante durante el día. Datos creo que les pueden servir para que mantengan informados. Además, pues solamente son 15 segundos. Así como este, pues otros informes más de nuestros lo más destacado de la jornada con el cierre de Wall Street en video para que no se lo pierdan. Así que, bueno, quería hacerles un repaso también. Fuerza relativa, hablamos de lo más relevante ya en Japón, es que la semana pasada pues visitaba niveles importantes. Así que vamos a comenzar entonces nuestro webinario el día de hoy. Vamos primero con nuestro cláusula de riesgo y comenzamos. Bueno, ahora sí, creo que vamos a comenzar entonces con nuestro webinario el día de hoy. Así está el euro dólar, lo hablamos esta mañana en uno de nuestros informes. El euro, pues que tiene unos niveles bien interesantes. Un segundo, que voy a organizar algo acá para que no se vea esta gráfica de fondo. ¿Sí? Ahí creo que ahora sí la podemos observar mejor. Y esta, que me vean todo esto, pues vamos a. Bueno, muy bien. Tenemos pues datos importantes esta semana con los principales activos. Sí, lo vamos a dejar. Bueno, ahí tenemos el euro dólar. Tendencia bajista, claramente en el gráfico diario, pero rompiendo, fíjense, la línea de tendencia. Hace algunas semanas hablábamos de esta ruptura. ¿Y qué era lo que anticipábamos? Pues anticipamos una ruptura, un retroceso de nuevo hacia los niveles, hacia la línea de tendencia. Recuerden, una línea de tendencia que era resistencia, resistencia. Una vez rota se devuelve soporte, soporte menor, pero soporte. Y esta básicamente era lo que esperábamos en el euro dólar. Potencial para buscar, creo que niveles importantes. Podemos llegar hasta los 1.08, 1.0809. Siguiente nivel de resistencia. Vamos a eliminar este indicador de volumen, que es un indicador que toma el volumen del futuro y no lo grafica en el spot. Pero lo vamos a ver hoy así, solamente con la acción del precio. Vamos a darle un vistazo a otros activos, a ver cómo abrió el petróleo. Petróleo, pues que ha venido siendo castigado en las últimas. En los últimos días, la semana pasada, pues tuvimos una corrección importante. Ahora, pues esta consolidación, podríamos decir que parece más una especie de formación en B o
Un banderín bajista, también podríamos interpretarlo de esa manera. Bueno, así que eso es lo que tenemos en este momento, pues por el lado del euro. Aquí tenemos una especie de banderín bajista, ¿sí? O B, podríamos pensar en una ruptura de esa zona para buscar, quizás, no lo descartamos, el promedio móvil de 200. Estaremos muy atentos, se vienen datos importantes también para el petróleo. Esta semana vamos a estar atentos sobre los datos de inventarios. Y además de eso, pues también tendremos que estar muy atentos con el tema Israel, que sin duda alguna, pues un escalamiento del conflicto afectará directamente los precios del petróleo. Vamos a comenzar por acá, segundo. Bueno, así que muy atentos entonces con el petróleo. Vamos a darle un vistazo rápidamente al oro. El oro, pues, que vamos a tener o tenemos en este momento un movimiento bien interesante al alza, pero también un retroceso importante. Fíjense en el gráfico diario, desde el máximo 3172, corrige hasta los, bueno, estamos hablando del futuro y en el australiano. Así que quiero que vean primero el este es el oro frente al australiano, pero quiero que vean el oro frente al símbolos, frente al dólar. Bueno. Ahí lo tenemos. Bueno, ahí tenemos pues entonces el movimiento. Movimiento que desde la semana pasada, 2009, y 2009 mejor, y llega hasta los 1909. Vamos a darle un vistazo en marcos menores, gráfico de 4 horas, pues parece que tiene también algo de resistencia, pero que por ahora tendría cautela con cortos. No vemos todavía una señal clara, aunque no descarto una visita hacia esta zona para pensar en cortos. Quizás desde allí tomen nota, ¿sí? Un stop tendría que estar por acá arriba. Recuerden que pues no recomendamos, no damos recomendaciones de inversión, eso lo vieron en la cláusula. Simplemente pues estos informes son en carácter única y exclusivamente formativo o informativo, más bien informativo. Bueno, eso pues por el lado del oro. Vamos a darle un vistazo al, bueno, ahí tenemos el oro, vamos a darle un vistazo al Bitcoin. Bueno, no para de subir el Bitcoin, sigue la gente, sigue el entusiasmo por las personas entusiasmadas, los fondos, los inversores entusiasmados por el tema del ETF. Creo que eso no va a parar. Además, el próximo año pues vamos a tener el halving, el famoso halving, y creo que esto no lo detiene absolutamente nadie. El Bitcoin pues seguramente lo vamos a ver, quizás alcanzar nuevos máximos. No sé si antes de eso podamos tener un retroceso. Algunos inversores me preguntan, bueno, ¿compro ya o espero? ¿Qué podemos hacer? ¿Compramos en este momento o esperamos a que podamos tener un, mejores precios? Quizás otra vez por acá, por los 32, por lo menos visitar la media de 200. Bueno, no sé, creo que si usted es una inversión a largo plazo, pues lo que podría hacer es mantener sus posiciones, comprar y mantener sus posiciones para pensar quizás más a largo plazo. Eso por el lado del Bitcoin. Y si usted, digamos que si es un inversor de corto plazo, pues aprovechar las oportunidades que den los mercados menores y tratar de dejar correr sus posiciones. Creo que esto va a tener un jalonazo importante al alza, pero habrá que tener cuidado. Creo que los profesionales seguramente en algún momento se van a sacudir de los que vienen con ellos. Así que el inversor que tiene stops quizás muy cerca, muy ajustados, pues van a sufrir allí. Bueno, eso por el lado del Bitcoin. Vamos a darle un vistazo. Bueno, acabamos de ver el euro, el petróleo, el oro, el Bitcoin, y terminaremos hoy con el Nasdaq, que pues viene con un rebote interesante. El Nasdaq abre al alza en este momento. Bueno, 9 de la mañana, no, creo que sí, la apertura
Tuvimos una apertura interesante al alza. Los retrocesos pueden ser comprables. Aquí estamos visitando la media de 200 en 30 minutos, mucha cautela, pero retrocesos que pueden ser comprables. Podemos seguir manteniendo por ahora en marcos menores el sesgo alcista. Vamos a ver qué podemos tener más adelante. Recuerden que esta semana vamos a tener datos importantes. Tres bancos centrales decidirán sus tipos de interés: Banco de Inglaterra, la Fed y el Banco de Japón. Hoy en la noche tendremos dato de tasas en Japón. Eso es lo que tenemos para hoy. No se pierdan nuestros premercados los lunes y los vamos a seguir haciendo todos los días en vivo en Facebook y en Instagram. Así que pues síganos en nuestras redes sociales, arroba FP Markets Latam. Lo mismo en Telegram, arroba FP Markets Latam Room. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.